Muy buenas tardes a todos. Daremos inicio en este momento a la conferencia ICAF de hoy de la División de Desarrollo Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Antes que nada, agradecemos su atención a esta nueva conferencia del programa ICAF de la Dirección General de Docencia, el programa Información, Capacitación, Actualización y Formación por sus siglas ICAF, presenta hoy 13 de septiembre del 2023 la conferencia La validez del Bicentenario de la Independencia, las expresiones y festividades patrias a cargo de la maestra Anabela Barrios. Me presento en este instante, les saludo a Orlando Moreno, yo trabajo en el Departamento de Investigación de la DDA, institucionalmente. Hoy la conferencia ICAF está a cargo de la División de Desarrollo Académico, cuya jefa es la maestra Patricia Castro de Rodas. A su vez, la DDA es una de las dependencias de la Dirección General de Docencia, a cargo de la directora general, maestra Brenda Marroquín Miranda. En este momento vamos a presentar el programa ICAF. Nuevamente nos encontramos en este espacio de reflexión y análisis coordinado e implementado el presente año por la Dirección General de Docencia, en la cual participan todas las dependencias de la DIGED, también el Instituto Universitario de la Mujer, el Centro de Estudio de las Culturas en Guatemala, CESEC, y el Programa de Cursos Libres, todos pertenecientes a la Universidad de San Carlos de Guatemala. El ICAF busca informar, capacitar, actualizar y formar a toda la comunidad universitaria. Por medio de este espacio se espera generar nuevos modelos, estrategias, planes y proyectos que transformen la educación superior. El objetivo del ICAF es dar a conocer el quehacer de la DIGED a través de todas sus dependencias. La tarde de hoy la conferencia se titula La validez del Bicentenario de la Independencia, las expresiones y festividades patrias. Y está a cargo de la maestra Anabela Barrios, profesora del Departamento de Investigación. En este momento leeremos el resumen de la hoja de vida de la conferencista, maestra Mirna Anabela Figueroa Barrios, licenciada en Antropología con estudios en la carrera en Ciencias Jurídicas y Sociales de la USAC, diplomada en Derechos de las Mujeres y Acceso a la Justicia, Chomsky International, USAC, maestría de género en Género, Derecho de las Mujeres y Acceso a la Justicia. Es antropóloga especializada en el análisis del fenómeno turístico y su incidencia en las comunidades. Investigadora en la División de Desarrollo Académico, abordando problemática en el campo de la investigación educativa. Ha realizado investigaciones en el área de participación de las mujeres en el Instituto de Derechos Humanos de la USAC y ha sido encargada del programa de capacitación del mismo, así como analista política. Fue investigadora en el Instituto Universitario de la Mujer en temáticas históricas relacionadas a las mujeres. También fue investigadora del área de artes y artesanías populares y posteriormente religiosidad popular en el Centro de Estudios Folclóricos. Entre otras áreas de investigación y docencia destacan el Bicentenario de la Independencia de Centroamérica, el terremoto del 4 de febrero de 1976, y Antropología de la Religión. Ha sido docente de las universidades Rafael Andívar y Mariano Gálvez, así como en el INTECAP en el área de Historia de Guatemala, Folclore y Turismo. También ha impartido docencia en los cursos libres universitarios de la USAC, los cursos de partidos políticos en año electoral, Historia de la Religión e Historia de los Desastres en Guatemala. Ha participado en congresos nacionales e internacionales sobre educación y temas históricos. Ha publicado en revistas nacionales e internacionales y ha sido colaboradora invitada en publicaciones internacionales. Entre otras de sus facetas está la artística, cantante y escritora de poesía. Maestra Anabela Barrios, de antemano agradecemos su conferencia de esta tarde titulada La validez del Bicentenario de la Independencia, las expresiones y festividades patrias. Después de saludarla de parte de la DIGED y de la DDA, la dejamos en el uso de la palabra. Muchas gracias. Entonces, muy buenas tardes. De nuevo, pues yo creo que ya muchos asistentes me conocen, ¿verdad? Para mí es mucho gusto estar de nuevo compartiendo. Y en esta oportunidad, pues, con el tema que,
que vamos a desarrollar, ¿verdad? Hacer algunas reflexiones. Bueno, estamos ya a 2 días de los 202 años del movimiento independentista que nos define como Guatemala. Y en este caso, pues, ¿sabe? Como decía, pues es mucho gusto compartir un tema que a todos nos interesa, bueno, o a muchos, ¿verdad? Y creo yo que pues es el momento de hacer algunas reflexiones, porque siempre hemos estado con aquella situación de que dicen, bueno, es que no hay nada que celebrar, es que no tenemos por qué. Bueno, y hay tantos argumentos, posturas ideológicas que en todo momento han demeritado este movimiento que a la fecha pues nada lo ha trascendido. Entonces vamos a ver que especialmente más o menos a partir de 1808 y tal vez un poco antes, 1802, se da el primer movimiento independentista de América, que curiosamente es Haití quien lo va a declarar, ¿verdad? En enero de 1802, aunque ellos van a declarar una independencia de Francia. En 1808 que comienzan a darse en cadena las independencias de lo que eran los territorios españoles en América y que actualmente conforman América Latina. Y por lo tanto, en este siglo, a partir del 2008, se inició la celebración de los bicentenarios. Fue un aspecto que estuvo reconocido por la UNESCO, que estableció acuerdos con los gobiernos de cada región para que tal acontecimiento fuera conmemorado con la categoría digna que, bueno, que se merecía, ¿verdad? Una celebración magna. En muchos países, pues sí, afortunadamente pudieron llevar a cabo su celebración. El primer momento que se plantea el concepto de independencia es a partir de 1620, 200 años antes, con la llegada de la expedición Mayflower a la costa este de Estados Unidos, perdón, aquí se copió como que era USAC, pero era la costa este de Estados Unidos, de donde surge el pensamiento que estas colonias en un momento declararían su independencia. Entonces, por lo tanto, el contexto de la independencia de Centroamérica nos va a dar una independencia, bueno, los antecedentes especialmente, decíamos que este antecedente ya como una postura viene 200 años antes. Posteriormente se va a dar la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica el 4 de julio de 1776, misma que parte a un proyecto de nación conformada por 12 de los 51 estados actuales. Como vemos, los Estados Unidos tampoco partió como un país consolidado ya a como lo concebimos en la actualidad. Luego vamos a tener el movimiento de Revolución Francesa en julio de 1789, que también va a dar muchas bases, muchos parámetros, ¿verdad?, para lo que va a ser el nuevo orden social y político. Luego vamos a tener la invasión napoleónica a España y toda la desestabilización de la monarquía. Y como expresaba un historiador español, Rafael Maldonado, ¿verdad?, que él es alguien que académicamente está activo en estos días, que España era la potencia más vieja de la época y por lo tanto su desgaste y deterioro ya era inminente. Y también hay que ver pues que las independencias en cadena de otros países de América, sin embargo la atención de España se centraba más a los territorios más grandes como eran los virreinatos. Entonces no quiere decir que no pelearan las capitanías, pero que su atención se centraba más a esos grandes territorios, como era Nueva España, como era Nueva Granada, ¿verdad? Todos los Nueva Castilla, que eran los países que conformaron posteriormente los países de Sudamérica. Entonces, la declaración de independencia de Centroamérica, a pesar de que es un momento de negociación política, ese momento cúspide, se puede decir fue un movimiento de negociación política, pero también viene a ser como la cúspide de una serie de movimientos y asonadas independentistas que comienzan aproximadamente en 1809, destacándose entre otras la conspiración de Belén, que es de lo que mucho se habla en historia.
Asimismo, también el pensamiento independentista está muy claro. Hay dos posiciones defendidas a través de los periódicos. El editor constitucional, que consideraba que era el momento político para la emancipación. ¿Qué significa esto? De que el editor y, bueno, los seguidores proclamaban el momento en que realmente las independencias se estaban dando. Entonces, era de aprovechar esta coyuntura política, porque si no, lo que iba a pasar era que se iba a ir quedando, y lo que pasó con Cuba y otros países que no declararon su independencia en estos momentos, se quedaron casi hasta para finales del siglo XIX, principio del siglo XX. Por el otro lado estaba el amigo de la patria, que era de José Cecilio del Valle, que sostenía que no era el momento económico oportuno para declarar independencia. Y tal vez tenía razón, ¿verdad? Cada uno tenía en gran medida razón. Pero lo que sí, pues, que define de que la independencia no fue algo que se sacaron de la manga ni que llegó porque sí. Esto era un pensamiento ya bastante claro y definido. Bueno, esto podríamos decir en cuanto a las bases. Sin embargo, este momento va a determinar tres elementos que son primordiales para la vida nacional actualmente, que es la soberanía territorial, que define límites y fronteras, una soberanía jurídica reflejada en una constitución política y leyes que tienen aplicación únicamente dentro del territorio, porque nadie puede ir a decir ya fuera de nuestras fronteras, mire, porque esta es una ley, ¿verdad? Tiene aplicación para nosotros, pero si ya estamos fuera de la frontera del Salvador o la frontera por Tapachula, estas leyes ya no, a no ser por los acuerdos que hay a veces entre países. Aquí pues vemos, decía, una soberanía territorial, cómo nos define el mapa. La soberanía jurídica, que es con la jerarquía normativa guatemalteca, y donde pues la ley máxima va a ser la constitución política, y todas las leyes tienen que desprenderse y dar su legitimidad de acuerdo a la constitución. También, bueno, ahora, ¿qué es lo que nos ha dejado la independencia? ¿Cómo se concibió a 100 años? A 100 años era ya una nación consolidada, aunque la gobernabilidad no tenía consistencia, ya que se caracterizó por largas dictaduras, gobiernos transitorios, o bien la fragilidad de los gobernantes electos por voluntad popular. ¿Qué es la independencia a 200 años? Reconocer el movimiento independentista como el punto de partida de un proyecto de nación, un acontecimiento que ningún otro movimiento ha trascendido y que solamente han definido momentos de acomodo de estructuras. Un movimiento que nos definió una soberanía territorial, decía, jurídica, y el concepto de nacionalidad. También definió la identidad y nacionalidad guatemalteca. Entonces, por eso es tan importante este movimiento. Vamos a ver ahora otros acontecimientos, otros momentos políticos, sociales, y algunas fechas que de alguna forma pues han generado cambios, han sido determinantes en ese acomodo y en esa consolidación. Entonces vamos a tener que el primero de julio de 1823 se va a declarar la independencia absoluta, porque posterior a septiembre de 1821 se da el fenómeno de la anexión a México. Entonces el primero de julio se declara una independencia absoluta de cualquier nación que quiera someter la soberanía nacional. Vamos a tener también marzo de 1847, cuando se da la separación de las provincias de Centroamérica a constituir repúblicas ya independientes, que dejan de ser estados componentes de la federación para ser ya repúblicas, decía, pues independientes, ¿verdad? Cada una con su gobierno, con sus propias leyes. Luego también tenemos un movimiento que es trascendente, que es el 30 de junio de 1871, que también, pues bueno, como puede ser que haya tenido cosas muy criticables, también tuvo cosas muy positivas en el desarrollo del país.
vamos a tener, hay otros movimientos también, ¿verdad? Como la caída de Estrada Cabrera, que estuvo dirigida por los unionistas y por un pueblo que se une. Pero luego, pues vamos a pasar, el país va a entrar de nuevo en 1931 a una nueva dictadura. Y los movimientos tanto de junio de 1944 como el 20 de octubre, pues van a ser movimientos trascendentes, ¿verdad? Que van a cambiar la vida política y en todo sentido del país. Y vamos a tener también un momento que es que tal vez en ese cuando se está viviendo, nadie se percata, pero que fue de también vino a generar cambios, vino a generar muchas cosas que no se han resuelto a la fecha. El impacto que tuvo un fenómeno natural en febrero de 1976. No fue un movimiento político, pero sí sabemos pues que lamentablemente tuvo, decía, tantos efectos de destrucción, devastación, muerte y muchas estructuras, tanto económicas como infraestructura, pues se vieron en la necesidad de generar cambios. Entonces, hasta aquí podríamos decir cómo el país ha pasado por estos momentos que son tan decisivos, ¿verdad?, en la historia de nuestra nación. Entonces, ahora tal vez vamos a ver, pues, que a partir de la Revolución Francesa se evidencia algo nuevo. Todos aquellos imaginarios o todo lo que teníamos antes estaba una vida regida por la religión, ¿verdad?, y una ciencia que era incipiente. Entonces, aquí va a surgir dentro del imaginario social y las prácticas sociales una nueva práctica como es el culto a la nación y el espacio de la festividad cívica y por lo tanto un nuevo orden de sacralización también y donde el culto a la nación se consolida y se reafirma especialmente con las independencias de América que dan nacimiento a naciones sobre una base totalmente republicana. Por lo tanto, para José A. Santiago, la nación y la patria son los dos elementos nuevos de veneración y sacralización. Su libro se llama El nacionalismo y las formas elementales de la vida religiosa, que fue escrito en el 2012, en el centenario de la obra de Durkheim. Decíamos entonces, bueno, entonces Centroamérica, pues decíamos, declara su independencia después de esta serie de levantamientos y asonadas. Levantamientos y asonadas que se logra consolidar, pero sin embargo, a pesar de, decía de eso, es una lucha que ningún otro movimiento político. Bien, como se mencionó anteriormente, la Revolución Francesa, la independencia de USA y las independencias de América Latina marcan una nueva fase histórica que refleja la aparición de nuevas naciones, especialmente. Perdón, un momentito. Bueno, bajo leyes constitucionales y el imaginario social decía una nueva práctica como es el culto a la nación y la patria representada a través de una serie de imágenes especialmente femeninas y las expresiones que se denominan símbolos patrios para dar identidad a cada nación. Entonces aquí vemos pues que la visión del concepto patria dentro del orden social del siglo XIX, lo vamos a ver desde la perspectiva de la filosofía social de la época, de la antropología de la religión y el nuevo orden del siglo XXI, que se va a constituir un orden paralelo que va a ser Dios, patria, libertad. En esto es un poco discutible, porque para el politicólogo, dice Dios, patria, libertad, visto desde esa perspectiva, es la supremacía todavía del orden religioso, el orden constitucional y las propuestas de libertad.
Bien, para el que quiere llamar la patria, pues está en todo su derecho, ¿verdad? De entenderlo como un Dios que está todopoderoso por encima de todo, un terruño, un pedacito de cielo o de patria, como dicen las canciones, pues va a ser aquello que se ame, bueno, simplemente porque es la tierra donde nacimos. Y lo ilustraríamos de esta forma, ¿verdad? Decía ese nuevo orden, ¿verdad? ¿Cómo se puede representar visualmente? Entonces, la patria, pues, es un terreno fertilizado imaginariamente por símbolos femeninos y de mujeres. Una vasta iconografía documental nos muestra a la patria como mujer, o a mujeres ataviadas con ropajes de patria, blancura, suave y suelta, a mujeres salvando o defendiendo la patria. Y el arte pictórico ha logrado captar una interrelación constante de la mujer y la patria, representando originalidad, continuidad, reproducción, fertilidad, belleza, naturaleza, paisaje o pureza. Entonces aquí quiero mostrarles, bueno, las representaciones femeninas inicialmente tienen un aspecto celestial. Con el transcurso de más o menos 50 años, las mismas van definiéndose más humanas, lo que indica la definición de las naciones. Aquí vamos a ver lo que es la patria, una imagen hermosa que se puede apreciar en el Museo de Historia, que más o menos pues ya es una Guatemala definida aproximadamente como de 1890. Podemos ver que tiene, que responde a estas características, pero también con otros elementos como es el gorro frigio, que viene a ser la influencia del neoclásico. Y las ropas, pues puede verse que tiene todavía la influencia de la ropa burguesa europea, pero también de del ropaje griego, que es un sincretismo que podemos encontrar. Perdón, y también la patria, que va a estar representada en muchos elementos, uno de ellos los billetes. Aquí vemos un concepto de patria, una patria más campesina, porque la patria pues va a empezar a llegar hasta la campiña, ¿verdad? Proyectarse a través de aquellos elementos más locales, más autóctonos de cada nación. Aquí encontré, bueno, esto va a ser una patria, la libertad que se está proyectando bueno, en una lucha armada. Entonces, la libertad se está, una mujer que defiende la libertad y una imagen rusa posterior más que todo que corresponde a la época soviética. Aquí encontré también lo que son unas representaciones bastante recientes, lo que sería una patria colorida, una patria indígena, ¿verdad? Tomando en cuenta el ancestro bueno, el quetzal, ¿verdad? Que es un ave que tiene, qué sé yo, presencia en los imaginarios sociales desde la época prehispánica. Posteriormente fue incluida como ave nacional, pero que también. Y tengo otra patria, bueno, aquí está, la patria zarista, que vemos pues que es una imagen preciosa, ¿verdad? Era una pintura. Posteriormente, con la caída de la Unión Soviética, un escultor talló en piedra esta imagen, que es una de las expresiones hermosas, ¿verdad? De lo que corresponde al siglo XIX. Luego, pues vamos a ver también, decía, todas estas representaciones, qué es lo que nos representa, la simbología patria que se va definiendo y desarrollando para distinguirnos de cada nación. Nosotros no somos México, no somos El Salvador, somos Guatemala. Entonces tiene que irse definiendo, decía, todas estas expresiones y representaciones, tomadas tanto de sincretismos griegos con la idiosincrasia local, elementos muy europeos, elementos muy autóctonos, decía, como es el quetzal. Bueno, ¿cuáles son los dos símbolos más importantes para un país con los que se define en cualquier momento? Sabemos que si hay una cumbre de presidentes, hay una cumbre de las Naciones Unidas,
pues definitivamente el país va a ser representado a través de dos cosas, que va a ser la bandera, especialmente en los encuentros de fútbol, encuentros deportivos, la bandera pues va a tener una presencia porque es lo que dice, este es Guatemala. Luego aquí vamos a ver la bandera de nuevo, con lo que es el poema de la jura la bandera. Aquí pues vamos a ir más que todo ya solo viendo imágenes. El escudo nacional, que realmente al principio era un altar cívico que ingenió un suizo y que le va a dar toda esta, decía, un sincretismo de elementos, tanto del momento, elementos neoclásicos como es el laurel, el quetzal, que tiene toda una historia dentro de la cosmovisión prehispánica y representa libertad, es el pergamino, pues es un elemento europeo, y exaltando el 15 de septiembre. De nuevo aquí vamos a ver el quetzal, ¿verdad?, que sería ese elemento ecológico, y un ave hermosa que no se puede discutir su belleza, la monja blanca y la ceiba, pues que también son aquellos elementos que están definiendo lo que es nuestra flora, la ecología. Luego vamos a pasar al otro elemento que es importante y que define a cada país, como es el himno nacional. Aquí quiero detenerme un poquito en que el himno pues ha tenido tres versiones. Hubo un himno popular que surgió en 1878 y dejó de tener vigencia cuando se crea el nuevo en 1896, donde el gobierno impulsa un concurso de himno nacional y donde sale ganador el himno creado por José Joaquín Palma, que es cubano, aportando la letra y la música de Rafael Álvarez Ovalle. Este himno, pues yo sí he buscado un poquito, y que tuvo un reconocimiento en la Academia de Música de Milán en 1897, pero al parecer fue la música, y que es donde surge toda aquella historia, ¿verdad?, que dice la Marsellesa tuvo el primer lugar, pero yo creo que el himno de nosotros sí realmente recibió un segundo lugar en la música. Luego en 1934 va a tener unas modificaciones por José María Bonilla, porque la letra era demasiado fuerte. Bueno, vamos a pasar también a lo que es un segundo himno de Guatemala, que es La Granadera. Es una pieza hermosa y que exalta y que se entona para el saludo a la bandera y los actos protocolarios de gobierno. En las escuelas, ¿verdad?, cuando el niño ha sido el abanderado, pues tiene el honor de que la granadera lo va a acompañar. Luego, pues vamos a ver aquí las artesanías, las tradiciones más coloridas de Guatemala. Vemos toda esta hermosura que nuestro país produce. Aquí pues vemos, ¿verdad?, lo que es ese colorido que reflejan los bailes tradicionales. Decía, las artesanías, todo lo que se presenta en las fiestas patronales. Aquí de nuevo unos tejidos, ¿verdad?, que son hermosos. Y vamos a pasar en otro símbolo patrio, que es la marimba, que es el último que fue declarado como tal. Luego pues vemos aquí un mercado que está adornado de azul y blanco por la festividad en la que estamos. Bueno, ¿qué son las cosas más importantes? También las actividades que ya se desarrollan en Guatemala, al parecer una de las principales actividades son el encendido de antorchas, que posiblemente comienza desde hoy. Y sabemos que el 14 pues es el día principal en que las antorchas se cruzan en calles, en avenidas, en pueblos, en carreteras. Por eso el 14 pues es un día bastante congestionado, tanto en la capital, en pueblos, porque los antorchistas van corriendo de un destino hacia otro. Pero ¿qué es lo que le da esa alegría y el toque especial? El otro elemento, vamos a ver, que son los altares cívicos, que es algo que afortunadamente se ha ido recobrando. Bueno, que 2 años, pues que lo único que se pudo también elaborar, aquí pues he logrado yo algunas fotos de altares cívicos de instituciones de gobierno, algunos que he logrado en comercios, en la Minimuni,
donde he pedido permiso a tomarles unas fotografías. El otro elemento importante que sabemos que define la festividad patria son los desfiles. Bueno, también en el que merece tanta crítica. Los desfiles, tal vez por el tiempo lo voy a abordar así muy rápido, pero la verdad, el desfile, según me comentaba el historiador Ramiro Ordóñez Jonama, tiene una antigüedad de como de 450 años, porque es cuando se consolida el poder español en América. No respondía a esta estructura, sino que más bien era un tipo caminata, y donde lo encabezaban las autoridades, y por último iba todo el pueblo, ¿verdad?, a la cola del... Pero casi era participativo. Poco a poco los desfiles empiezan a tomar otros matices. Posterior a la independencia, para celebrar el primer año, va a desfilar una guardia que era especial, no la guardia de honor que concebimos actualmente, sino que era una guardia de protocolo, que por eso se llamaba Guardia de Honor, y que es el primer destacamento que va a desfilar en las calles del centro histórico. Posteriormente se le van agregando otros cuarteles y algunos establecimientos educativos, que para esa fecha pues eran pocos, ¿verdad? No era la cantidad de establecimientos que existen en la actualidad. Pero esto es lo que le va dando ese toque. Posteriormente tuve acceso a algunos datos de lo que era la celebración durante el periodo liberal. El periodo liberal, empiezan a incluirse plataformas con ruedas, ¿verdad? Porque todavía no hay carros motorizados, o algunas plataformas jaladas por carruajes, y donde ya se empiezan a elaborar las carrozas, ¿verdad?, alegóricas, con mucho esmero el adorno, y además de eso, pues ya donde se empieza a ver un poco la presencia de las reinas. Este es un elemento bastante incipiente todavía. Bueno, luego va a ir cobrando una estructura ya durante el gobierno. Los desfiles también tienen presencia en las fiestas de las Minervalias, que se celebran en octubre durante el gobierno de Manuel Estrada Cabrera. Ahí van a desfilar los establecimientos educativos. Luego esta estructura la va a ir tomando básicamente durante el gobierno de Jorge Ubico. Pero, y bueno, van a tener cambios. Posteriormente, por presiones políticas, va a ser suspendido en 1997, pero los desfiles se niegan a morir, y en las áreas periféricas los desfiles de nuevo tienen presencia. Siguen dándose hasta llegar al momento en que estamos, dos años casi que estuvo, bueno, y que también se ha suspendido por... en 1976 por el duelo nacional y otros años en que ha habido por otros problemas. Y aquí pues les muestro lo que es algunas fotos de celebraciones más antiguas, ¿verdad? Todavía eran fotografías de blanco y negro. Entonces, bueno, podríamos resumir que decía, hasta marca este punto de partida, somos una nación que entre todos los conflictos que estemos atravesando, pues tiene que pasar muchas etapas en la historia para llegar a un momento actual. Entonces, por lo tanto, yo diría lo único que nos queda respetando la postura de cada quien. Bueno, alguien dice que no tiene nada que celebrar, que no le parece la celebración, bueno, da mil razones, de acuerdo. Pero yo hago un llamado a que también estas personas respeten la postura de quienes sí les gusta participar en las actividades patrias, y que es el momento en que Guatemala se cohesiona. También la festividad patria, diría, es el tercer ciclo de celebraciones en Guatemala, empezando por la Navidad, la Cuaresma y Semana Santa. Y el tercer ciclo de festividad, pues, es las celebraciones patrias, que decía que vamos a ver mañana y pasado saturadas las calles de Guatemala. Entonces, con esto, simplemente puedo decirle feliz cumpleaños, Guatemala, y agradecer la participación de quienes nos acompañan. Entonces, les agradezco muchísimo, y espero, pues, que les haya dejado algo
en los corazones. Agradecemos a la maestra Mirna Anabela Barrios Figueroa por su valiosa conferencia titulada La validez del Bicentenario de la Independencia, las expresiones y festividades patrias. Para evaluar esta conferencia académica del ICAF, les anunciamos a los profesionales y público en general que en este momento se publicará el enlace electrónico para dicha evaluación. Este enlace será publicado aquí mismo, en el chat de esta red social donde ustedes están compartiendo con nosotros esta tarde. A continuación, a nombre de la Dirección General de Docencia, hacemos entrega del diploma de participación a la maestra Mirna Anabela Barrios Figueroa con el texto siguiente. Universidad de San Carlos de Guatemala, Dirección General de Docencia, otorgan diploma a maestra Anabela Barrios por presentar la conferencia La validez del Bicentenario de la Independencia, las expresiones y festividades patrias. Guatemala, 13 de septiembre de 2023, IDI enseñada a todos, firman el rector maestro Walter Ramiro Mazariegos y la directora general de docencia maestra Brenda Asunción Marroquín. Inmediatamente les anunciamos que a todo el público y a los profesionales que nos acompañan que este es el momento en que se publicará otro enlace electrónico. Es para que ustedes puedan registrar su asistencia. Este enlace también será publicado aquí mismo en esta red social en donde nos acompañan esta tarde. Recuerden darle clic en el enlace, llenar el Google Forms, y muy especialmente verificar que el correo electrónico que consignen esté activo y esté escrito correctamente, porque a este correo llegará la constancia. Sobre la forma como recibirán su diploma será a través del correo electrónico a donde llegará dicha constancia. A todas las personas que estuvieron atentas a esta transmisión, les agradecemos su tiempo para formarse esta tarde en el tema La validez del Bicentenario de la Independencia, las expresiones y festividades patrias. Agradecemos a nuestra conferencista de hoy, la maestra Mirna Anabela Barrios Figueroa, a la División de Desarrollo Académico y a la Dirección General de Docencia por compartir tan importante tema. Asimismo, agradecemos la ayuda técnica del maestro Ronald Barrientos de la División de Educación a Distancia en Entornos Virtuales, la DEDEV de la DIGED. Y agradecemos a todos y todas los que nos acompañaron el día de hoy en nombre de la directora general de docencia, maestra Brenda Marroquín Miranda, de parte de la División de Desarrollo Académico y su jefa, la maestra Patricia Castro de Rodas. Les decimos hasta el próximo ICAF el día lunes. Les anunciamos que la próxima conferencia ICAF será Comunicación Asertiva en Equipos de Trabajo. La conferencista será la licenciada Ingrid Yumán. La fecha, el lunes 18 de septiembre de 2023. El horario, el mismo, 17 a 18 horas, acá en el ICAF. Y con esto agradecemos su asistencia y su participación en este ICAF de hoy. Buen descanso y buenas fiestas patrias.